¿no? Y les doy la bienvenida a una nueva charla del ciclo Noticias del Cosmos que organizamos en el Colegio Nacional el doctor Luis Felipe Rodríguez y yo. Como ustedes saben, invitamos a destacados astrónomos y astrónomas que tienen noticias interesantes o resultados importantes de sus investigaciones. El día de hoy nos da mucho gusto tener con nosotros al doctor Bernardo Cervantes. El doctor Bernardo Cervantes estudió la licenciatura en Ingeniería Física en la Universidad Iberoamericana y obtuvo la maestría y el doctorado en Astronomía en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Astronomía y Ciencias Espaciales de Corea, en Daejeon, Corea del Sur, en el Observatorio Astronómico de Shanghái, China, y en el Instituto de Estudios Avanzados en Seúl, Corea del Sur. Él es investigador de la UNAM desde 2015 en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. El doctor Cervantes estudia la estructura, morfología y evolución de galaxias mediante el análisis estadístico de poblaciones de galaxias. En años recientes se ha enfocado en la formación y estructura de galaxias barradas en diferentes ambientes, así como en los procesos de formación y evolución de galaxias de bajo brillo superficial. El día de hoy, el doctor Cervantes impartirá la charla que lleva como título A 100 años del descubrimiento del universo más allá de la Vía Láctea. Antes de empezar, quisiera agradecer al equipo técnico del Colegio Nacional que hace posible esta transmisión. También agradecemos por sumarse a la transmisión en vivo de esta charla a la Dirección General de Cultura del Estado de Guanajuato, a la Coordinación de Extensión de Cultura de la Universidad de Colima y al Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Por último, les quiero recordar que al final habrá tiempo para contestar sus preguntas. Les pedimos que por favor manden estas preguntas a través de las redes sociales del Colegio Nacional. Muchas gracias. Bienvenido, Bernardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Susana. Muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Es cuando un quieras honor. Compartir. No, gracias. Perfecto. Te agradecemos nosotros. Muchas gracias. A ver, ahí estoy compartiendo la presentación. Sí, se ve muy bien. Y me he hecho andar. Ok. ¿Todo bien? Perfecto, se ve muy bien. Muy bien. Bueno, entonces comienza. Les voy a platicar sobre un descubrimiento que cambió nuestra concepción del universo hace casi exactamente 100 años. Es un descubrimiento muy puntual que abrió el área de conocimiento en el que trabajo yo, el área de la astronomía extragaláctica y la cosmología. Entonces voy a empezar con un recuento histórico para ver cómo estaba la situación de la astronomía hace 100 años, por qué este descubrimiento es importante, y después me voy a saltar rápidamente a los avances más importantes en los últimos 20 años de esta rama. Bueno, hace poco más de 100 años ocurrió un debate que convocó la Sociedad Científica de Estados Unidos. El 26 de abril de 1920, se realizó este debate entre dos posturas muy diferentes sobre nuestro universo. Una postura soportada por Heber Curtis y la otra en contraposición de Harlow Shapley. Déjenme leerles brevemente la agenda de la sesión de la Academia Nacional de Ciencias para ese día, porque es sumamente interesante incluso cómo plasman esta agenda para ese día en particular. Y la agenda dice: esta mañana, dos astrónomos californianos discutirán el tamaño del universo y presentarán sus opiniones sobre si existe un único o varios universos. De ese tamaño era el tema que les interesaba en esa sesión. Shapley presentará sus mediciones sobre la Vía Láctea, apoyando la idea de que las nebulosas espirales, como se les conocía a las galaxias en ese entonces, se encuentran inmersas en nuestro sistema. Curtis defenderá la perspectiva en que nuestra galaxia es 10 veces menor en tamaño al propuesto por Shapley, y que las nebulosas espirales sean muy probablemente galaxias individuales o universos islas como el nuestro.
Este era el tema que les atañía en esa sesión, una discusión sobre si nuestra galaxia era todo lo que había en el universo o si nuestra galaxia se limitaba a ser un sistema entre tantos otros de todo el universo. Y esta dificultad en discernir sobre la existencia de galaxias se debe a que en astronomía es extremadamente difícil determinar distancias. Y la determinación de distancias para objetos extragalácticos, es decir, más allá de nuestra Vía Láctea, es un avance que se ha tenido apenas hace 100 años en esta ciencia que es tan nueva, la cosmología moderna. Vamos a ver por qué la determinación de distancias es tan diferente y por qué nos encontrábamos en este problema, en esta gran discusión hace 100 años. Imagínense que ustedes salen esta noche a ver la bóveda del cielo y se ponen a ver los objetos astronómicos que se encuentran proyectados en esta bóveda del cielo. Fácilmente van a poder ustedes identificar ciertos objetos que se encuentran relativamente cercanos a nosotros. Por ejemplo, aquí les muestro una imagen de la Luna con Júpiter a su lado y los satélites de Júpiter. Estos objetos que se encuentran dentro del sistema solar son muy notorios en la bóveda celeste porque son objetos extendidos, no son simplemente puntos como las estrellas que vemos. Y además, su posición cambia con el tiempo rápidamente en la sucesión de las noches. De hecho, la estimación de distancias de estos objetos las conocemos a grosso modo desde el tiempo de los antiguos griegos. En una noche despejada, además de ver estos objetos de nuestro sistema solar como es la Luna, el Sol y los planetas, vamos a poder ver numerosas estrellas. Todas las estrellas que podamos ver a simple vista sobre la bóveda del cielo son estrellas que pertenecen a nuestra propia galaxia. Y de hecho son estrellas relativamente cercanas, como estas que les muestro aquí en la constelación de Orión. Si además contamos con una noche particularmente oscura, libre de contaminación lumínica, entonces algunos de ustedes habrán tenido la oportunidad de ver el disco de nuestra propia galaxia. Esta es una fotografía que tomé en el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, y en sitios como ese podemos ver claramente la distribución de estrellas en nuestra propia Vía Láctea. En esta imagen les muestro este camino de luz, esta distribución densa de estrellas, que no es otra cosa más que el cuerpo del disco de nuestra galaxia visto de canto. Y todas estas regiones oscuras que denotan la presencia de polvo en este disco, lo que nos limita nuestra línea de observación en el disco galáctico. Ahora, a simple vista, la observación de objetos extragalácticos, es decir, objetos que se encuentren fuera de nuestra galaxia, es extremadamente limitada. A simple vista, sin telescopios, estamos limitados a poder observar en el hemisferio sur las nubes de Magallanes, que son estas dos galaxias de aquí. Esta es una imagen tomada en el hemisferio sur, en donde se ve, además del disco de nuestra propia galaxia, dos nubes que identificamos como las nubes de Magallanes. Son galaxias satélites relativamente cercanas a nuestra propia galaxia. Y además de estas nubes de Magallanes, también podríamos ver la galaxia de Andrómeda. Ahora, a simple vista, lo único que vamos a ver es algo así como una manchita en el cielo. No un punto como una estrella, sino algo difuminado. De hecho, como humanidad, sabemos de la existencia de estos objetos, al menos desde hace 1000 años. Tenemos registros desde hace 1000 años de la observación, por ejemplo, de Andrómeda y las nubes de Magallanes por el astrónomo persa Al-Sufi. Este astrónomo persa hizo observaciones de la bóveda celeste a simple vista, sin telescopio, y pudo identificar objetos extragalácticos que después de los cuales tomó registro y publicó en un tratado sobre las estrellas. En este diagrama que les muestro aquí, esta es una fotografía de su tratado en donde se ve una constelación en donde claramente se distinguen estos puntos en la boca del pez que podemos asociar con la galaxia de Andrómeda.
Entonces, hace al menos 1000 años sabemos de la existencia de estos objetos extragalácticos, de las galaxias, pero no conocíamos su naturaleza. Para poder entender su naturaleza, tuvimos que esperar a la invención del telescopio y el uso del telescopio para observar el firmamento. El primer registro de una observación de un objeto extragaláctico con un telescopio se le debe a Simon Marius. Marius fue también contemporáneo de Galileo Galilei y de hecho se peleó con él porque decía haber observado antes que Galileo los satélites galileanos, es decir, las lunas de Júpiter. Bueno, pues Marius también hizo la primera descripción de la galaxia de Andrómeda empleando un telescopio. Esto por ahí del siglo XVII, a principios del siglo XVII. Y a partir de ese momento, astrónomos de diferentes épocas fueron registrando y observando objetos extragalácticos con instrumentos cada vez más sofisticados, sin conocer la naturaleza de esos objetos. Entre ellos, les comparto esta imagen muy bonita de Charles Messier. Charles Messier era un astrónomo francés al que le interesaba detectar cometas. Y lo que hizo Charles Messier para detectar cometas fue primero deshacerse de cualquier objeto que se encontrara sobre la bóveda celeste que pudiera parecer un cometa. Y para eso identificó muchos objetos extendidos, es decir, objetos que no fueran ni planetas ni estrellas, que tuvieran un área extendida. Y para ello compiló un catálogo de 110 objetos. Y entre esos 110 objetos, Charles Messier detectó nebulosas, cúmulos estelares e incluso galaxias. Esos catálogos de objetos que ya contenían galaxias fue creciendo en número al paso de los años con observaciones sistemáticas con telescopios. Por ejemplo, la familia Herschel, William, Caroline y John, extendieron estos catálogos a cerca de unos 5.000 objetos. Y de hecho, William Herschel fue uno de los primeros que propuso un modelo geométrico de nuestra propia Vía Láctea. Lo que hizo Herschel fue contar estrellas en la bóveda celeste, suponer que todas las estrellas tienen la misma luminosidad, y entonces, a partir de qué tan tenues se veían esas estrellas, hizo un diagramita de cómo podía verse nuestra Vía Láctea. Y es este diagrama que les muestro aquí, el famoso diagrama de la amiba de Herschel, porque parece así una amiba, en donde el Sol, por construcción, se encuentra al centro de esa distribución. Es simplemente se debe a que, como estaba Herschel usando telescopios relativamente pequeños, podía ver únicamente estrellas relativamente cercanas. Y a medida que trataba de observar estrellas de la Vía Láctea más lejanas, pues empezaba a no poder detectarlas. Y entonces, por construcción, lo que obtenemos es un modelo de este estilo. Un modelo relativamente pequeñito, en donde naturalmente el sistema solar se encuentra en el centro de esa distribución. Y ese tipo de modelos eran los que estaban en discusión hace 100 años durante el gran debate. El modelo cuantitativo que apoyaba la postura de Curtis, en el que nuestra galaxia era una de tantas y nuestra galaxia era relativamente pequeña, era el modelo de Kapteyn. Kapteyn hizo un conteo similar al de Herschel, nada más que usó una estadística un poco más sofisticada y mediante movimientos peculiares de esas estrellas en la bóveda celeste pudo determinar, a grosso modo, el tamaño de nuestra galaxia. Y de acuerdo a Kapteyn, el tamaño de nuestra galaxia era algo así como unos 30.000 años luz de diámetro. Bajo este modelo, entonces, la postura de Curtis era que nuestra galaxia era un sistema compuesto de estrellas relativamente pequeña y que todas estas otras nebulosas espirales que podíamos detectar con nuestras observaciones de telescopios no eran otra cosa sino universos islas, es decir, otras galaxias similares a la nuestra, extremadamente lejanas y fuera de nuestra propia galaxia. Esta idea de que existían más galaxias además de la nuestra proviene del astrónomo inglés
Thomas Wright. Thomas Wright en 1750 propuso una teoría en la que el disco de nuestra galaxia estaba compuesta por un montón de estrellas y él elucubraba sobre la existencia de sistemas similares al nuestro que componían galaxias independientes y en su conjunto se encontraban inmersas en el universo. Esa idea rápidamente se hizo popular cuando la adoptó Immanuel Kant. Kant estudió, entre otras muchas cosas, además de filosofía, por ejemplo, la estructura del sistema solar. Estudiando el sistema solar, llegó a la conclusión de que la estructura aplanada de ese sistema solar, en donde todos los planetas se mueven en discos en torno al Sol, se debía a la fuerza de gravedad. Y extrapolando esa idea, propuso que el disco de nuestra propia galaxia tenía esa geometría precisamente por esas fuerzas de gravedad que estaban contrarrestadas por la aceleración centrífuga de la rotación de las estrellas. Y adoptando la idea de los universos islas de Wright, propuso esta idea acuñando justamente ese término de universos islas. Bueno, esa era la postura de Curtis y sus colaboradores que proponían la existencia de galaxias independientes a la nuestra, en la que nuestra galaxia era una de tantas en el universo. La postura de Shapley era diametralmente diferente. Para estimar el tamaño de nuestra propia galaxia, Shapley, en lugar de ponerse a contar estrellas en nuestro disco galáctico, lo que hizo fue estudiar la distribución de grupos de estrellas fuera de nuestro disco galáctico. Aquí les muestro una imagen de cómo se ve nuestra galaxia de canto, en donde pueden ver claramente el disco de la galaxia y el núcleo, pero ustedes también pueden ver fuera de ese disco galáctico un montón de puntos que representan cúmulos globulares. Esos cúmulos globulares son conjuntos de miles, decenas de miles o cientos de miles de estrellas que orbitan en torno a nuestra propia galaxia. Y al estar compuestas de tantas estrellas, son visibles a gran distancia. Entonces, lo que hizo Shapley fue contabilizar estos cúmulos globulares y con ello proponer un modelo para nuestra propia galaxia. Haciendo esto, llegó a este modelo de la galaxia, que no se ve muy atractivo, pero déjenme explicarles en qué consiste. En este diagrama se ven puntos negros y huecos que corresponden a los cúmulos de estrellas que observaba Shapley fuera del disco de la galaxia. Esta región sombreada es el disco de nuestra propia galaxia. Y esta cruz representa la posición del Sol en la galaxia. De lo que se dio cuenta Shapley inmediatamente es que esta distribución de puntos de nuestros cúmulos globulares no estaba centrado en el Sol, es decir, que el Sol no se encontraba al centro de la galaxia. Y además, determinando la distancia a estos cúmulos globulares, propuso el tamaño de nuestra galaxia 10 veces mayor al que proponían Kapteyn, Curtis y colaboradores. De esta manera, el modelo de Shapley proponía o favorecía una galaxia extremadamente grande, de unos 300.000 años luz de diámetro, y siendo esta galaxia tan grande, él proponía que todas las otras nebulosas espirales se encontraban contenidas en nuestra propia galaxia. Ahora, hasta el momento no les he comentado cómo le hizo Shapley para medir la distancia a estos cúmulos globulares. Y es extremadamente importante la determinación de esa distancia. Y la determinación de distancias a estos cúmulos globulares se debe al descubrimiento de otra astrónoma estadounidense sumamente famosa, Henrietta Leavitt. Henrietta Leavitt era una astrónoma que había sido contratada como mujer computadora en Harvard. Es decir, hacía cálculos. Lo que hacen ahora las computadoras lo hacían personas hace 100 años. Y en Harvard había un grupo de mujeres que se encargaba de hacer cálculos muy precisos de la magnitud de estrellas que se tenían en placas fotográficas de la bóveda del cielo. En particular,
que Henrietta Leavitt estaba interesada en la detección de estrellas variables. Las estrellas variables son estrellas que se hinchan y se encogen con periodos regulares, y al hincharse se vuelven más luminosas y al contraerse se vuelven menos luminosas, es decir, cambian su luminosidad. Por eso las denominamos estrellas variables. Lo que hizo Henrietta Leavitt fue estudiar la presencia de estas estrellas variables en las nubes de Magallanes. Esas nubes de Magallanes que ya les había comentado son galaxias satélites a nuestra propia galaxia. Y en sus estudios, Henrietta Leavitt fue capaz de detectar 1.777 estrellas variables. Una cantidad exorbitante para una sola persona. Una mujer muy concienzuda, muy cuidadosa en sus cálculos. Y al estudiar esas 1.777 variables, detectó que 25 tenían periodos regulares, es decir, que aumentaban y decrecían en su luminosidad con un periodo constante. Y resulta que entre esas 25 estrellas variables había estrellas de largo y de corto periodo, es decir, que aumentaban y decrecían su luminosidad o muy rápido o muy corto. Y estudiando cómo variaba esa luminosidad, se dio cuenta de que mientras más largo fuera el periodo de variación de la luminosidad, la magnitud, la luminosidad de las estrellas era mayor. Y esto lo expresó en este tipo de gráficas, que es un gráfico logarítmico, en donde vemos en el eje X el periodo del cambio de luminosidad de la estrella y en el eje Y la magnitud o la luminosidad intrínseca de la estrella. Con esto logró determinar que si podíamos detectar una estrella variable y calcular su periodo, entonces usando una de estas relaciones, naturalmente podíamos calcular su luminosidad. Y ahora, ¿qué hacíamos con la luminosidad? Pues de momento todavía nada. Pero un año más tarde, el astrónomo danés Hertzsprung determinó la distancia a este tipo de estrellas variables que conocemos como estrellas cefeides. Entonces, con esta determinación de la distancia a un conjunto de estas estrellas variables dentro de nuestra galaxia, podíamos conocer la distancia de esta estrella. Si conocíamos su distancia y conocíamos qué tanto brilla esa estrella de manera aparente, podíamos calcular también la luminosidad intrínseca de la estrella. Y a partir de esa luminosidad intrínseca de la estrella, asociarlo con su periodo de luminosidad. Entonces, lo que hizo Shapley con estos cúmulos de estrellas fue identificar estrellas variables, medir su periodo de luminosidad y usando el periodo, la relación periodo-luminosidad de Leavitt, determinar la distancia a estos cúmulos globulares. Y con esto es que llegaba a la conclusión de que la galaxia debía ser 300.000 años luz de diámetro. Hasta ese momento, ese era el tipo de discusiones que los astrónomos tenían hace 100 años. O unos le creían a Curtis y la galaxia era pequeñita y existían muchas galaxias en el universo, o la galaxia era extremadamente grande y todas las galaxias del universo estaban contenidas en nuestra propia Vía Láctea. El astrónomo que vino a resolver este paradigma es Edwin Hubble. Seguramente muchos de ustedes conocen a Edwin Hubble, es extremadamente famoso, tiene un telescopio bautizado en su nombre, pero generalmente se le asocia a Hubble con el descubrimiento del universo en expansión y la teoría de la gran explosión. En realidad, el descubrimiento más importante que hizo Hubble es otro. En 1923, Hubble era un astrónomo residente en el observatorio de Wilson, en California, y tenía a su disposición un telescopio de los más grandes que existían en el momento, el telescopio Hooker. Este telescopio de cerca de 2 metros de diámetro lo usaba Hubble para tomar imágenes de objetos de estas nebulosas espirales y trataba de determinar sus distancias. Y lo hacía a partir de placas fotográficas. Le apuntaba al objeto, tomaba la placa y trataba de obtener información a partir de esa placa.
El motivo de la charla del día de hoy es para conmemorar esta observación. Esta observación que realizó Hubble el 6 de octubre de 1923. En esta placa fotográfica les estoy mostrando la imagen de la nebulosa espiral o galaxia de Andrómeda. Y como podrán ustedes identificar, hay varias líneas que están identificadas con una letra N. Esas líneas son objetos que originalmente Hubble identificó como estrellas que estaban en explosión tipo nova. Y en este punto de acá, ustedes pueden ver claramente que Hubble tachó esta N y en lugar de la N, uno puso una notación que dice bar. De lo que se dio cuenta Hubble con esta placa fotográfica es que lo que había detectado originalmente como una explosión de una estrella no era una explosión, sino una estrella variable. Y justamente era una estrella del tipo cefeida, como las cefeidas de Henrietta Leavitt. A esta estrella la bautizó como V1 y desde ese momento se convirtió en la estrella más importante en la cosmología moderna. Y eso se debe a que, identificando esta estrella variable en la galaxia de Andrómeda, Hubble fue capaz de determinar la distancia a ese objeto. Y haciendo el cálculo con la relación periodo-luminosidad de Henrietta, estimó que la distancia a Andrómeda era de cerca de 200 kiloparsecs. Esta distancia era extremadamente superior al tamaño de nuestra propia galaxia. La distancia a Andrómeda era mayor que el tamaño calculado por Curtis, pero incluso el tamaño calculado por Shapley. Es decir, que Andrómeda no podía estar contenida dentro de nuestra propia galaxia. En ese momento, Hubble se inundó de felicidad y lo primero que hizo, antes incluso de publicar su descubrimiento, fue mandarle una carta, una nota escrita a Shapley para comentarle sobre su descubrimiento. En esa carta de Hubble a Shapley, Hubble incluyó la curva de luminosidad de esa estrella variable. Y con esa curva de luminosidad hizo los cálculos de a qué distancia se encontraba esa estrella. Para demostrarle a Shapley que Andrómeda se encontraba demasiado distante como para ser parte de nuestra propia galaxia. Inmediatamente Shapley le dio la razón a Hubble y se refirió como esta carta, como la carta que destruyó su universo. Toda su concepción del universo, su modelo para la Vía Láctea, se había caído, se había desvanecido en una sola carta y en una sola observación. Esta observación era tan contundente que habría la posibilidad de estudiar objetos extragalácticos a partir de ese momento. Hubble era una persona muy interesante, había estudiado derecho, incluso literatura española, Fue soldado en la Primera Guerra Mundial. También era muy cuidadoso en sus observaciones y en la publicación de sus resultados. Y antes de publicar estos resultados, se esperó a colectar muchas otras observaciones. Aquí les muestro cómo se ve la placa, la fotografía de Hubble de Andrómeda y su identificación de esta estrella variable. Con telescopios más modernos podemos identificar que lo que estaba viendo Hubble en realidad era únicamente el núcleo de Andrómeda. Y en esta región de Andrómeda tenemos cientos de miles, incluso millones de estrellas. Y esta es justamente la estrella que detectó Hubble en sus observaciones de hace 100 años. Bueno, haciendo simulaciones posteriores, Hubble fue capaz de detectar 36 variables, estrellas variables, en la galaxia de Andrómeda. Y con eso pudo determinar con gran precisión, usando sus estimaciones, la distancia a Andrómeda, calculándola en unos 300 kiloparsecs. Ahora sabemos que en realidad la distancia a Andrómeda sobrepasa los 700 kiloparsecs. Este era un problema con la calibración de las relaciones periodo-luminosidad de Leavitt. Pero aún así, en esta distancia, era muy superior al tamaño que se tenía calculado para la Vía Láctea. A partir de ese momento, se abrió
nuestro campo de estudio en la astronomía extragaláctica. Nuestro universo era más allá de nuestra propia galaxia. Inmediatamente Hubble se hizo famoso. Esta es una nota que se publicó en el New York Times en 1926, en donde anunciaban que un astrónomo había descubierto otro universo. Pues sí, otro universo, es decir, otra galaxia, en donde además calculaba la masa de esa galaxia que se encontraba en cálculos de esos tiempos a 700.000 años luz de distancia. Además de este descubrimiento de Hubble, además del descubrimiento de objetos extragalácticos, a Hubble también se le atribuye el descubrimiento de la ley de Hubble y la expansión del universo. En este diagrama, lo que nos muestra Hubble es observaciones, no nada más Andrómeda, sino otras muchas galaxias de la vecindad galáctica, en donde se ve la distancia a cada uno de los objetos y la distancia a la cual se alejan de nosotros esas galaxias. Esto nos indica que nuestro universo está en expansión. Y es por esto que en la actualidad reconocemos a Hubble, a pesar de que este descubrimiento en realidad se lo ganó otro astrónomo, George Lemaître, 2 años antes. En realidad, esta expansión del universo se debe a la teoría de la gran explosión, en la que nuestro universo surge de una región extremadamente densa y compacta, y a medida que evoluciona, se expande y se enfría, formando las galaxias del universo. Bueno, este descubrimiento lo realizó George Lemaître en 1927, pero fue en 1929, con las observaciones de Hubble, que este problema se vio reflejado a escala mundial y los astrónomos y cosmólogos del momento trataron de empezar a explicarlo. Ya llevamos 2 aportaciones de Hubble extremadamente importantes para la cosmología moderna y la astronomía extragaláctica. Y finalmente, durante muchos años de su vida, Hubble se dedicó a tratar de entender la formación y la evolución de las galaxias. Y para eso, Hubble propuso un esquema de clasificación, en donde estas galaxias las clasificaba de acuerdo a su forma, ya sean si fueran galaxias elípticas o galaxias espirales como la nuestra. Galaxias elípticas que tienen formas medio abultaditas, en donde las estrellas de esas galaxias se mueven de manera desordenada, o galaxias espirales que forman discos en donde las estrellas, el gas y el polvo se mueven en órbitas circulares. En esta imagen nada más les muestro ejemplos de esa clasificación con imágenes recientes de galaxias observadas. A partir de hace 100 años, el desarrollo de la astronomía extragaláctica ha avanzado de manera exorbitante. Y no nada más por aportes de Hubble, incluso el mismo Shapley continuó estudiando estas galaxias. En los años 20 y 30, Shapley rápidamente adoptó este modelo en el que las galaxias eran entes independientes a nuestra propia galaxia y empezó a hacer monitoreos de la bóveda celeste para tratar de descubrir e identificar diferentes galaxias. Y aquí les muestro la publicación de uno de sus catálogos, uno de los catálogos de Shapley, en el que Shapley es capaz de reportar a la comunidad científica la existencia de 36.000 galaxias en la bóveda celeste del hemisferio sur. En estos años, en los 20 y 30, entonces, la cantidad de objetos extragalácticos que conocíamos explotó. Rápidamente, el número de galaxias que conocíamos fue incrementándose, y no nada más el número de galaxias que conocíamos, sino también la profundidad a la cual las conocíamos. Porque al paso del tiempo, íbamos desarrollando instrumentos cada vez más refinados para estudiar la estructura interna de estas galaxias. Déjenme saltarme varios años adelante para mostrarles el resultado de uno de estos mapeos de la bóveda celeste que se realizó en 1977. En 1977, lo que hicieron astrónomos del Centro de Astrofísica de Harvard fue identificar galaxias y no nada más
identificar su posición en la bóveda celeste, sino también medir la distancia a esas galaxias. Y con esas mediciones lograron hacer un mapa tridimensional de cómo estaban arregladas las galaxias en el universo cercano. Y llegaron a este resultado. En este mapa les muestro en un diagrama parcial de las 20.000 galaxias que lograron identificar, en donde nosotros nos encontramos en este punto al centro de la distribución. Y cada uno de estos puntos es una galaxia proyectada en la bóveda celeste. Esta parte es la proyección en la bóveda celeste. ¿Y qué tan lejos se encuentran del centro de esta distribución? Nos marca qué tan lejos se encuentran las galaxias de la Vía Láctea. A partir de este tipo de observaciones, los astrónomos rápidamente se dieron cuenta de que la distribución de galaxias en el universo no era completamente aleatoria, sino que las galaxias se aglutinaban para formar esta estructura filamentaria en el universo. Y esta estructura filamentaria en el universo fácilmente la podemos explicar como efecto de la gravedad, esta fuerza de gravedad que siempre es atractiva y que trata de aglutinar a los objetos con masa. Y dado que las galaxias tienen masa, estas galaxias se aglutinan en grupos extremadamente numerosos. Estos resultados de 1970s y 80s se vieron fuertemente modificados y enriquecidos con un mapeo más reciente que inició en los 2000s. En el año 2000, un consorcio de instituciones de astronomía participantes en los cuales teníamos muchos países involucrados, se dedicaron a observar un tercio de la bóveda celeste con este telescopio de 2.5 metros en el sur de Estados Unidos. Y lo que trataban de identificar era descubrir la mayor cantidad de galaxias, estudiar sus propiedades y poder determinar sus distancias para conocer el mapa tridimensional más preciso en la vecindad de la Vía Láctea. Esta es la lista de instituciones que colaboraban en este tipo de consorcios. Al paso del tiempo, como se darán cuenta, rápidamente las aportaciones en astronomía extragaláctica pasaron de ser de un solo individuo, como Hubble, Shapley y Curtis por su cuenta, a consorcios internacionales extremadamente numerosos y ambiciosos. En esta imagen les muestro los sensores de la cámara que usaba ese telescopio para captar las galaxias en la bóveda del cielo. Nada más para que se den una idea del tamaño de este instrumento, aquí está el instrumento con uno de los científicos que llevaron a cabo este sondeo. En su momento, esta era la cámara más sofisticada, más refinada y más grande que se tenía. Y con esta cámara se hizo un mapeo de la bóveda celeste tratando de identificar todos los objetos que fuera posible, desde objetos dentro de nuestro sistema solar hasta las galaxias más distantes. Solamente como ejemplo, con este tipo de sondeos también se pudo observar la galaxia de Andrómeda, nada más que la captura de imágenes con esta cámara es mucho más pequeña que el tamaño de la propia galaxia de Andrómeda. Mapeando con esta cámara durante varios años la bóveda del cielo, lo que se obtuvo fue la fotografía de una fracción de la bóveda del norte y la bóveda sur de la bóveda celeste. Estos patrones que parecen arañas amarillas, en realidad es el conjunto de muchas fotografías compuestas de la bóveda celeste. Estas imágenes, si las quisiéramos proyectar en su máxima resolución, requerirían cerca de 100.000 televisiones de alta definición, porque el conjunto de píxeles que alcanzamos con este tipo de imágenes supera el millón de millones de píxeles. Para que vean la resolución de estas imágenes, si hacemos un zoom a esta región de esta imagen de la bóveda del sur, vamos a poder identificar, entre otras cosas, esta galaxia, la galaxia del triángulo. Si hacemos el zoom a esta región con este mismo instrumento, vamos a poder identificar no únicamente a esa galaxia, sino incluso esta nebulosa, que es una región de formación estelar dentro de la galaxia del triángulo.
a este grado es capaz de resolver este instrumento. Ahora, para poder calcular la distancia a esos objetos, no nada más necesitamos la imagen de esas galaxias, sino también descomponer la luz de esa imagen para obtener una imagen tridimensional. Para ello, necesitamos descomponer la luz de cada una de esas galaxias con un prisma o un instrumento similar. Apuntándole a cada una de esas, de esos millones de galaxias que pudimos detectar con este sondeo, entonces podemos descomponer la luz de esas galaxias y conocer, por ejemplo, los elementos de los que está compuesto esa galaxia. E incluso con esta información podemos calcular la distancia a la que se encuentran esas galaxias. Con eso logramos este otro mapa de la distribución de galaxias a una distancia aún mayor, en donde se ve más claramente la distribución en esta red cósmica de las galaxias en el universo local. Ahora, estos resultados son de cerca de hace 20 o 10 años. En los últimos 10 años, los astrónomos hemos seguido avanzando en el estudio tanto del universo como del estudio individual de las galaxias. Y el siguiente paso en este tipo de estudios fue descomponer la luz de las galaxias, no nada más en una sola región de la galaxia, sino descomponer la luz que proviene de diferentes regiones de cada una de esas galaxias. Con esto podemos obtener información resuelta de, por ejemplo, la edad de las estrellas que componen esa galaxia, la cantidad de estrellas que la componen, los elementos de los cuales están compuestas esas estrellas, debido a que estamos tomando imágenes de esa galaxia a diferentes longitudes de onda y cada una de esas longitudes de onda nos provee información diferente sobre esas galaxias. De esa manera, en lugar de nada más tener la imagen de la galaxia, tenemos mapas de cómo está distribuida la masa estelar en esas galaxias, de cómo son las edades de esas estrellas que conforman a las galaxias, de la metalicidad que tienen y de otras muchas propiedades intrínsecas. Y con ello, ir produciendo y refinando nuestros modelos de formación y evolución de galaxias. Ya nada más para concluir rápidamente, después de este gran sondeo de hace 20 años, los astrónomos en la actualidad están tratando de expandir esas observaciones a objetos cada vez más distantes. Y en lugar de tratar de descomponer la luz a mano de cada una de esas galaxias detectadas, lo que se hace es usar robots automatizados que se colocan en el instrumento en donde se colecta toda la luz en estos telescopios gigantescos para tratar de calcular la distancia a todas las galaxias que podamos observar con este telescopio. En particular, este sondeo que se denomina DESI tiene la intención de observar ya no decenas de miles o cientos de miles, sino decenas de millones de galaxias. Aquí les muestro rápidamente una gráfica en donde estoy tratando de resumir toda esta información, en donde se grafica la cantidad de la bóveda celeste que estamos tratando de mapear contra el número de objetos que identificamos en cada uno de estos sondeos, en cada uno de estos censos de galaxias. Aquí les muestro el CFA, el primero que les mostré de los años 70, del siglo pasado, en donde mapeábamos una región muy grande de la bóveda celeste, pero detectábamos nada más objetos relativamente cercanos, obteniendo decenas de miles de galaxias. Por acá están los sondeos del Sloan Digital Sky Survey, este sondeo de hace 20 años. El más reciente, DESI y Euclid, que va a ser una misión espacial de este tipo, va a tratar de medir la distancia a 40 millones de galaxias. Y al estudiar la distribución de estos 40 millones de galaxias, lo que vamos a ser capaces es de determinar no nada más cómo se forman y evolucionan las galaxias, sino incluso tratar de determinar la estructura y la geometría propias de nuestro universo. Bueno, para no extenderme mucho más,
Los dejo con esta imagen muy bonita del telescopio espacial James Webb, en donde este telescopio ha sido capaz de detectar la galaxia más distante que conocemos al día de hoy. Esta galaxia se formó apenas unos cientos de miles de años después de la gran explosión. Y con este tipo de observaciones podemos tratar de afinar nuestros modelos de formación y evolución de las galaxias y entender de una manera más precisa y más fidedigna cómo evoluciona nuestro universo en su conjunto. Y hasta aquí me detengo para recibir sus preguntas en caso de que las haya. ¿Me oyes? Sí, hola Susana. Hola. Sí, ahorita vamos a empezar a recibir preguntas, pero tengo dos preguntas muy buenas de Luis Rodríguez, pero muchas gracias por tu charla. Estuvo muy, muy entretenida de pues cómo avanza la ciencia y cómo se dieron cuenta que existían otras galaxias, que no era la única, la Vía Láctea, ¿no? Entonces, una de estas preguntas es de Luis Rodríguez es ¿quién ganó el debate en su momento? Eso... Por supuesto. es una excelente pregunta. De hecho, el debate no lo ganó nadie. En 1920 se llevó a cabo este debate. Cada quien expuso sus puntos de vista, debatieron y no llegaron a una conclusión definitiva. Y de hecho, después del descubrimiento de Hubble, 3 años después, en realidad ambas posturas tenían ciertos puntos a favor y otros en contra. Claramente, Curtis y sus colaboradores estaban en lo correcto en el sentido de que nuestra galaxia no era la única en el universo. Es una de tantas. Shapley, por su lado, había acertado a que el sistema solar no se encontraba al centro de la galaxia y tenía una estimación más precisa del tamaño de nuestra galaxia, incluso de su estructura. Entonces, en realidad, de momento, durante el gran debate, ninguna de las dos posturas ganó y nadie logró convencer a ningún otro, ¿no? Fue hasta que Hubble descubre esta estrella variable en Andrómeda que nos da la prueba definitiva de que estos objetos son ajenos a nuestra propia galaxia. Ay, no, pues, muy interesante. Tienes razón, ¿no? O sea, que Shapley sabía la estructura de la galaxia. Eso... Había sido muy inteligente en tratar de darle el problema de la extinción que tenemos en nuestro propio disco galáctico, ¿no? Porque el tratar de contabilizar estrellas dentro de nuestro disco galáctico con la presencia de polvo nos permite ver regiones extremadamente cercanas. Entonces, los conteos y los modelos con este tipo de técnicas, pues eran muy limitadas en tamaño. Ahora, el modelo de Shapley exageró un poco, se pasó como por un orden de 3, pero este tipo de darle la vuelta al problema fue muy importante, incluso en determinar nuestra posición dentro de la propia galaxia. Sí, eran muy ingeniosos, sí. Y la otra pregunta histórica es si Henrietta Leavitt recibió crédito por su descubrimiento de esta relación periodo-luminosidad tan importante. Por supuesto. De hecho, me dio mucho gusto encontrarme con este comunicado, esta circular del Observatorio de Harvard, en donde se hace mención del descubrimiento y se le da crédito a Leavitt del descubrimiento del periodo de estas estrellas variables. Definitivamente era un trabajo muy arduo y muy minucioso y en su momento, claro que se le dio crédito, publicaba regularmente Leavitt y tenía citas a sus trabajos. Bueno, todos usaban sus relaciones periodo-luminosidad con el paso del tiempo, que se fueron afinando y ajustando, pero sí se le dio crédito, afortunadamente. Sí. Al que se le tardó de dar crédito fue al pobre George Lemaître, que en un principio no se le dio crédito. Así es, me tocó estar en una reunión de la Unión Astronómica Internacional donde
se propuso que se cambiara el nombre de Ley de Hubble a Ley de Hubble-Lemaître. Y... Bien hecho, Susana. Felicidades. No, no, yo no lo propuse. Pero votaste. Pero claro, voté, pero no, mucha gente no quería hacerlo. Así, no, como, así como cuando degradaron a Urano. Muchos colegas que no querían darle el... No querían degradar a Plutón. Bueno, pero a la Metra había que darle crédito, porque además de descubrir la expansión del universo, fue capaz de explicarla con la teoría de relatividad general de Einstein, porque además de usar las observaciones, trató de darle trasfondo teórico y explicar la observación a partir de esta nueva herramienta que había proveído Einstein. Pues qué bueno que sí. Bueno, y otra pregunta también de Luis Rodríguez es, ¿qué tan lejos tenemos que observar para encontrar galaxias que sean muy distintas a la nuestra? Bueno, de hecho, a medida que observamos objetos más distantes, los vemos también a un tiempo cósmico anterior, ¿no? Vemos cada vez objetos más y más viejos. Y vemos una evolución muy importante, por ejemplo, de la mitad de la edad del universo a nuestros días, en donde las galaxias alcanzaron el máximo de su formación de estrellas cuando el universo tenía más o menos la mitad de lo que tiene al día de hoy. Pero con observaciones cada vez más distantes somos capaces de determinar que esos ritmos de formación estelar han ido cambiando diametralmente. Incluso dependen muy fuertemente de la morfología de las galaxias y del medio ambiente donde se forman. Porque ahora sabemos que las galaxias más masivas se forman por la colisión y el aglutinamiento de galaxias más pequeñitas. Entonces, a medida que observamos tiempos anteriores o distancias lejanas, vemos esta evolución como si fuera una película vista en sentido opuesto. O sea, se les ha acabado el gas, ¿no? El combustible a las galaxias con el tiempo. Exactamente. Sí, hay algunas galaxias que son muy eficientes en usar todo su gas con gravedad para formar estas nuevas estrellas, y otras que demoran más tiempo dependiendo del medio ambiente y de su propia estructura, pero sí, eventualmente acaban con el gas y se quedan como galaxias no formadoras de estrellas. Sí, sí. Y nada más un número, es que yo me perdí. ¿Cuántas galaxias se conocen hoy en día? Sí, es increíble el avance que hemos tenido en estos últimos 100 años, ¿no? Con los catálogos originales de Messier y de los Herschel, que rondaban entre los cientos y los miles de galaxias, al día de hoy conocemos con gran precisión millones de galaxias. No de todas ellas conocemos sus distancias precisas, no de todas ellas conocemos todas sus propiedades, pero tenemos una idea bastante acertada de su posición. La tirada con estos sondeos, con estos censos de galaxias más recientes, es tratar de determinar la distancia de objetos cada vez más distantes. Por ejemplo, estos proyectos internacionales como DESI, lo que intenta va a ser medir distancias a cerca de 40 millones de galaxias. Y con esos 40 millones de galaxias, usando esas galaxias como partículas pruebas, tratar de determinar cómo evoluciona el universo en su conjunto y determinar la estructura y la geometría del mismo universo. Es un avance salvaje de unos cientos a millones de galaxias, ¿no? Decenas de millones. Sí, sí, bueno, esos son los números hoy en día. Tenemos una pregunta de Marcela Elizalde, que dice, magnífica conferencia. Las observaciones de otras galaxias le han permitido encontrar materiales químicos o sucesos que valga la pena investigar en nuestro sistema solar o espacio cercano. De hecho, el estudio de la estructura de las galaxias y su distribución en el universo fueron las que nos permitieron proponer la existencia de esta materia y energías oscuras. Son componentes del universo que creemos importantes para explicar su estructura y evolución, pero que no nos consta que existan. Nunca las hemos detectado en el experimento. No las hemos visto en laboratorios en la superficie de la Tierra, pero de manera indirecta proponemos su existencia.
Y a partir de este tipo de observaciones y el crecimiento del área de la astronomía extragaláctica y cosmología es que hemos sido capaces de proponer estas nuevas contribuciones a la materia y energía de todo el universo. Y al día de hoy, sí, creemos nuestros modelos más refinados. En realidad, la materia común que conocemos en la Tierra aporta nada más el 4% del universo. El resto es materia y energía oscuras, de los cuales poco conocemos y de los cuales no hemos detectado en los laboratorios en Tierra. Y hay experimentos en nuestra galaxia para detectar esta materia oscura, es lo que dice. Hay experimentos incluso en Tierra con detectores enterrados en minas para tratar de detectar los efectos de la interacción de la materia normal con estas partículas de materia oscura que debían producir ciertas reacciones que en principio podríamos detectar. Y también de manera indirecta, tratar de detectar la aniquilación, por ejemplo, de partículas de materia oscura en galaxias cercanas. Es también otra ventana de oportunidad de la astronomía extragaláctica. Tratar de detectar estas componentes enigmáticas que al día de hoy todavía no conocemos, pero sobre la cual nos basamos para poder explicar la formación y evolución de galaxias y del universo en su conjunto. Sí, y a lo mejor puedes explicar un poquito más también una cosa que mencionaste que tenía que ver con cómo las galaxias crecen por estas colisiones, ¿no? Que es algo que también pues se ha encontrado para entender la evolución de las galaxias. Claro que sí. Desde los primeros estudios de Hubble, rápidamente nos dimos cuenta de que existen galaxias de diferentes morfologías. Y en principio, Hubble propuso este esquema de clasificación, no nada más como un esquema de cómo se veían las galaxias, sino incluso de cómo evolucionaban las galaxias. Hubble creía que las galaxias iniciaban siendo galaxias elípticas y con el paso del tiempo evolucionaban a ser galaxias espirales como la nuestra. Ahora, con el paso del tiempo, nuestras teorías de evolución han ido cambiando y han ido cambiando en varios sentidos. Sabemos que las galaxias más masivas del universo son en realidad galaxias elípticas. Y estas galaxias elípticas, que ya no forman estrellas y están privadas de gas, parece ser el resultado de colisión de galaxias de tipo espiral. Al momento que las galaxias de tipo espiral colisionan, pues se suma la masa estelar y entonces aumenta en masa, pero estas colisiones también comprimen el gas y provocan brotes en donde se forman muchas estrellas. Entonces, rápidamente estos sistemas que han colisionado y se han fusionado en uno solo, se quedan sin gas, con un montonal de estrellas y dependiendo de la orientación de estas colisiones, pueden terminar siendo galaxias del tipo elíptico. De hecho, ya no me dio tiempo de platicarles porque les he hablado nada más de cómo ha evolucionado la astronomía extragaláctica desde el punto de vista observacional, pero tenemos modelos muy sofisticados de cómo evolucionan esas galaxias. De hecho, podemos producir galaxias de juguete, incluso universos de juguete, y ver cómo evolucionan esos universos y galaxias simuladas en nuestras computadoras. Y estos son resultados de diferentes simulaciones en donde se trata de simular la formación y evolución de las galaxias. Y en este tipo de simulaciones se ve claramente cómo colisionan las galaxias, se fusionan y empiezan a formar estructuras cada vez más grandes. Y además, cómo estas estructuras se van reordenando en estas estructuras filamentarias del universo debido al propio efecto de la gravedad. Y en el caso de la Vía Láctea, que es una galaxia pequeña, estas galaxias satélites sí van a colisionar con la Vía Láctea, ¿verdad? Las nubes de Magallanes. Sí, de hecho, en la galaxia, en la Vía Láctea, se han detectado restos de galaxias que ya nos hemos comido. Nuestra galaxia, en términos generales, es una galaxia medianona, ni muy grande ni muy chiquita. Y haciendo estudios, ahora no de galaxias externas, sino de estrellas dentro de nuestra propia galaxia, hemos podido detectar que algunas de estas estrellas no fueron formadas en la galaxia, sino que se las comió la Vía Láctea,
se comió alguna galaxia satélite más pequeña y a medida que la galaxia cae a la Vía Láctea, se hace pedacitos, se destripa y termina aportando sus estrellas a nuestra propia galaxia. Ahora, además, como tú bien dices, Susana, tenemos otras galaxias satélites que están al día actual orbitando nuestra galaxia, como las nubes de Magallanes, y de hecho nosotros estamos en interacción con Andrómeda, esta famosísima galaxia que estudiaba Hubble. Andrómeda, junto con la Vía Láctea y unas cuantas otras galaxias, conforman el grupo local de galaxias, y estas galaxias están en interacción, están interaccionando mediante la fuerza de gravedad, y si le creemos a nuestros modelos de cómo evoluciona este grupo, en un futuro distante, la galaxia de Andrómeda va a colisionar también con la galaxia, con nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, para formar un objeto más masivo y privado de formación estelar. Pero de eso no nos tenemos que preocupar, porque va a ocurrir dentro de muchos miles de millones de años. Sí, pero es apasionante. Mira, Antonio Melitón Juárez pregunta que cuál es el futuro ideal para el astrónomo en términos de equipo que vaya a aparecer o nuevos telescopios, dice que incluso de sucesos espaciales que puedan ocurrir. Claro. Como extragaláctico, ¿qué es lo que...? Yo creo que estamos viviendo en una época de oro para la astronomía y en particular para la astronomía extragaláctica. Hasta hace poco tiempo, por ejemplo, teníamos como única herramienta para estudiar el universo la luz. Y a partir de hace poco tiempo también tenemos las ondas gravitacionales para estudiar el universo. El estudio de la luz en estos últimos 100 años en la astronomía ha evolucionado enormemente. Ya no nada más vemos los objetos de la luz visible que emiten, tal como los ven nuestros ojos, sino que también tenemos instrumentos que miden la luz que emiten los objetos astronómicos en diferentes longitudes de onda, como rayos X, radio, rayos gamma, en los que podemos detectar diferentes propiedades de estos objetos astronómicos, en particular de las galaxias, haciendo uso de esta descomposición de su luz. ¿Qué veo de aquí para el futuro cercano en la astronomía extragaláctica y en la cosmología? Pues estos sondeos extremadamente numerosos y muy profundos, en los que podemos mapear o hacer un censo de los objetos extragalácticos, no nada más en nuestra vecindad, sino en regiones extremadamente distantes de nosotros, y recordando que regiones distantes son también regiones más primitivas del universo, entonces podemos también mapear la estructura del universo y la evolución temporal del universo desde el tiempo de observación hasta nuestros días. Estos mapeos con colaboraciones internacionales muy importantes como DESI se están llevando al día de hoy, ¿no? Y estos son mapeos que ya están reportando resultados. Existen también mapeos en los que en lugar de trabajar con un telescopio gigantesco en la superficie de la Tierra, se van a lanzar satélites espaciales para hacer mapeos de toda la bóveda celeste, en donde se espera alcanzar aún mayores profundidades, mayores distancias y mayor número de objetos. Y bueno, pues ningún astrónomo deja de ver los resultados del James Webb, que no dejan de sorprender. Exacto. En donde vemos objetos así con una calidad exquisita y podemos detectar objetos cada vez más distantes, más interesantes. Por ejemplo, algunas de estas galaxias, que son de las galaxias más distantes y más viejas que conocemos, están retando nuestros modelos de formación de galaxias. Porque resulta que estas galaxias que vemos a gran corrimiento al rojo, a gran distancia, son galaxias muy primitivas, que deberían apenas estar naciendo. Y muchas de estas son galaxias extremadamente masivas. Y en nuestros modelos estándares de formación de galaxias, todavía no entendemos bien cómo es que formaron tantas estrellas en tan poco tiempo, después de que ocurrió la gran explosión. Entonces, todos estos nichos de oportunidad son extremadamente llamativos para la astronomía y tenemos un montón de desarrollo tanto en el área observacional como teórica para tratar de resolverlos. No sé cómo tú lo ves, Susana. No, pues a mí me parece fascinante porque el James Webb no está haciendo censo, sería demasiado caro, ¿no?
Exacto. Algo tan solo con, no sé si este es la misma región del Hubble Deep Field o es otra, pero tan solo encontrar estas, apuntar a un sitio del espacio con sus instrumentos infrarrojos, pues puede pues, revolucionar la astronomía extragaláctica, aunque no, aunque vean un, estamos hablando de unos cuantos objetos, ¿no? De millones, ¿no? Exactamente, son resultados colaterales, sí, como bien dices, no era el objetivo del telescopio hacer este tipo de cosas, pero incluso esto que no está contemplado nos da muchas herramientas para tratar de estudiar estos objetos tan interesantes. Y otra, sí, bueno, en otras áreas igual, ¿verdad? En otras áreas están apareciendo resultados realmente muy, muy bonitos y muy interesantes, sobre todo que está trabajando en esta longitud de onda infrarroja, ¿no? Y eso lo hace, digamos, con una ventana distinta. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo en que estamos viviendo una época de oro, tanto en la parte extragaláctica como en la parte de astronomía galáctica. Y yo, bueno, tengo otra pregunta aquí, pero ¿tú crees que si pensaras que estos sondeos den información sobre también la energía oscura, no solamente la materia oscura? Sí, con sondeos en donde empleemos galaxias como partículas prueba, también podemos tratar de trazar la evolución del universo. Y, por ejemplo, podríamos tratar de resolver esta incompatibilidad en el ritmo de expansión del universo. Si tratamos de medir cómo se está expandiendo el universo al día actual con observaciones del universo cercano, llegamos a una cantidad. Y si extrapolamos los resultados de analizar la radiación de fondo cósmica, llegamos a resultados incompatibles. Entonces, el llenar este gap, este vacío entre observaciones, nos podría dar idea de si estamos cometiendo algún error en la interpretación de los resultados, si estamos cometiendo un error en la captura de los datos, o si es un error intrínseco en nuestros modelos y deberíamos reformarlos o adoptar nuevos modelos de la evolución del universo. Claro, eso es lo apasionante de la ciencia, ¿no? Que no hay nada fijo y estático y dogmático, sino que siempre se cuestiona todo y se confronta con las observaciones. Mira, por ejemplo, avance incremental. Sí, hay una pregunta muy bonita de Arturo M. Abarca, que dice, ¿piensa usted que alcance el tiempo de la humanidad para poder conocer los secretos del universo ante una eventual extinción en el futuro? Filosófica. Sí, muy bien. Pues vaya usted a saber. Por ejemplo, estos descubrimientos de Hubble seguramente no tenía idea de los alcances que iba a tener. Yo creo que es muy difícil para nosotros tratar de vislumbrar qué es lo que va a ocurrir de aquí a 40, 50 años. Los avances son tan, tan dramáticos. El avance científico, tecnológico, nuestras herramientas para la interpretación de los resultados cambia tan rápidamente que yo creo que es muy difícil extrapolar a futuros no inmediatos, ¿no? Pues sí, o sea, sí va a haber una eventual extinción. Ojalá que no sea pronto y que conservemos este planeta más tiempo, ¿verdad? No, yo no sé si haya una extinción así, de bote pronto de todo, ¿no? A veces somos muy fatalistas. Nuestra influencia en la Tierra es palpable, pero también el avance que hemos tenido en la tecnología para que nuestro impacto sea menor o incluso revertirlo, pues está dando resultados y son avances en los que también se espera que los cambios sean abruptos en un futuro cercano. Entonces, yo no sería tan fatalista. Bueno, yo creo que la tecnología y la ciencia es la única herramienta que va a tener el ser humano para afrontar los desafíos que hay, ¿no? Ambientales, por ejemplo, como dices tú. Entonces, pues hay que apostarle a la ciencia. De hecho, hay una pregunta que dice aquí, pregunta política de Francisco Herrera, que pregunta si la nueva ley del CONACYT favorecerá o no la astronomía y la ciencia en México. Pide tu opinión. Pues cualquier ley que limite el alcance de la ciencia
pues no aporta a la ciencia. Si se tratan de imponer lineamientos de investigación o la participación de ciertos sectores de la sociedad en la ciencia, yo creo que eso no abona al desarrollo científico de México y en su conjunto al desarrollo de México. Mi postura es que deberíamos darle rienda suelta a los que conocen de ciencia, que son los científicos, y no a los burócratas, a los cuales se les está tratando de dar mando para dictar las líneas de investigación y el fin de los recursos destinados a la ciencia. Pero no sé, Susana. No, yo también creo que uno nunca sabe en dónde va a aparecer un descubrimiento científico que va a cambiar la vida de la humanidad. Y si pensamos en las cosas que ahora son indispensables en muchas culturas, como los celulares o los aviones, si no se hubiera dejado que la gente empezara en lo básico, ¿no? En la mecánica cuántica, en la teoría de relatividad, o sea, ¿quién iba a invertir en esas cosas? Y eso es lo que ha hecho que nuestro mundo sea diferente, ¿no? Yo he vivido la transición de cuando yo era niña no había computadoras y ahora las computadoras te platican como el chat GPT, ¿no? Exactamente. Pero realmente yo sí creo que debe haber libertad de investigación. Pero bueno, yo creo que ya debemos de concluir, aunque me parece esa charla pues muy, muy interesante, muy, muy bonita. Muchas gracias. No, gracias por la invitación, Susana. La verdad es que podemos aquí pasar muchísimo rato platicando, pero te quiero mandar saludos, dar los saludos que te mando. Ah, por supuesto. Lados. Dice Cristian Cisneros Muñoz, dice saludos desde Morelia, Michoacán. Paula Lidia Enrique Rocha, saludos desde Chapa. Laura Pérez, saludos a todos desde la alcaldía de Tlalpan. Rodo Reyes, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Miguel Benítez, desde Jalapa, Veracruz. Guillermo Valderas Vega, presente desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Marta Holguín Suárez, desde la Ciudad de México. Leonardo Herrera, desde Tultitlán, Estado de México. Javier Álvarez Carteno, desde la ciudad de Nezahualcóyotl, el doctor Carlos Murillo desde Irapuato, Guanajuato. Felicitaciones por su magnífica conferencia y por su gran conocimiento del tema. Fernando desde Oaxaca, Rosario Jiménez Cordero desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, Marcelo León, saludos desde Colima, Irma Toledo Villanueva, saludos desde Cuernavaca, Morelos, Ernesto Hernández Miranda, saludos desde Zimapán, Hidalgo, César Arteaga de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, saludos de la emisora de radio en Internet de MON, saludos de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Pablo Navarrete, saludos desde Antofagasta, en pleno desierto de Atacama, en Chile. Válgame, hasta allá nos escuchan. Un telescopio súper importante para, pues, para también la extragaláctica. Yo para creo nuestros que colegas radioastrónomos. Sí, para los radioastrónomos. Luis Romero, buenas noches aquí desde Colombia. Octavio Rodríguez Ortiz, desde el Doctorado de Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, Colombia. Claudia Estrella Prieto, buenas noches desde Rivera, Uruguay. Y bueno, pues me gustó mucho tu plática. Pues muchos saludos y les agradezco muchísimo su atención. Ha sido un placer estar con ustedes. No, pues muchas gracias. Entonces, nada más para despedirme, les quiero comentar que el día de mañana martes a las 6 de la tarde hay un curso de poesía en el Colegio Nacional que coordina el doctor Vicente Quirarte y se llama Poesía y Traducción y participa la escritora Elsa Ross. Y además recuerden que el próximo 5 de junio, otra vez a las 6 de la tarde, será nuestra próxima conferencia de Noticias del Cosmos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Susana. A ti.